en la recta final de la mañana. En medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Bienvenidos, aquí estamos en La Trinchera, versión jueves, y estaba pensando en este derecho que tenemos a la felicidad. Recién los que estaban colgados a la radio hace algunos minutos veían cómo siempre Pedro Paulín, a pesar de su falta de respeto permanente hacia mí y demás, lo amo profundamente porque es un chico querible. Por supuesto es travieso, hace travesuras permanentemente y esas travesuras me hacen reír. Como él, tengo otros amigos y amigas que hacen lo mismo, que me causan gracia y que paso buenos momentos. No tenemos que perder el derecho a la risa, por más que el país esté convulsionado, complicado, sin un rumbo claro, por más que algunos te digan que sí, la verdad es que no se ve ese rumbo claro. El sábado vamos a vivir un día muy particular, va a ser un día... otro sábado central en la historia reciente de la Argentina, porque, a ver, ¿qué va a pasar? Primero vas a tener una marcha importante del campo y después vas a tener una marcha popular, que evidentemente se vislumbra como bastante importante. Hay un cierto hartazgo. Entre las cosas que está diciendo la gente, una, aunque no lo puedas creer, es esto: tengo derecho a la felicidad. No puede ser que un grupo de personas o una persona sea el centro de esta sociedad y haga con nosotros lo que tiene ganas. Ayer se habló bastante de que es un psicópata, pero realmente lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, tiene que ver con una psicopatía permanente, ¿no? Hacia todos nosotros como sociedad. Ahí estaba pensando las características, los rasgos que tiene un psicópata. Egocentrismo. El psicópata tiene la incapacidad de ver desde el punto de vista de la otra persona. Esto lleva también al narcisismo y sentirse que realmente son superiores al resto. No sé si hay alguien en la vida política argentina que te hace acordar a eso. Otra característica, la ausencia de empatía. La empatía es la capacidad de percibir lo que el otro siente, desde los aspectos positivos como la alegría hasta los negativos como la tristeza. Al no sentir empatía, no hay compasión y los sentimientos de los demás pasan por alto para el psicópata, no los toma en cuenta. Sin embargo, un aspecto menos popular de la empatía es la capacidad de ser capaz de entender lo que el otro piensa, si está activa en la psicopatía. Es decir, no genera empatía emocional, pero sí cognitiva. Otros rasgos, no voy a hacer un tratado de psicología porque no tiene sentido, pero digo,
otro de los rasgos en líneas generales, como para ir titulando, necesidad de satisfacción personal. El psicópata necesita, ¿no?, una satisfacción personal. Otra característica, encanto superficial. Y la quinta característica del psicópata es la necesidad de control. ¿Entienden de qué estamos hablando? Hay una persona en la República Argentina que es tapa permanente, que hace lo que quiere, que no respeta la ley, que se ríe como ahora y que manda a reírse a su tropa si hace una maniobra cuasi delictiva o delictiva en algunos casos. Se ríe del otro, no lo valora, solamente quiere a quien la quiere y a quien ella puede usar. Y el resto, bueno, contra el abismo. Es muy complicado esto, porque vivir así no es vivir, porque vivís al ton y al son de esta persona, que hace lo que quiere, que te manipula de una manera muy, pero muy, muy, muy particular. Yo conozco a esta persona hace muchísimos años, hace muchos, muchos años, cuando empezaba su carrera legislativa y demás. Durante aquella etapa era un amor. Te veía, a mí me decía mi amiguito del Senado, porque yo cubría el Senado en esa época. Te trataba con amor, con afecto, siempre muy dulce. Cuando se convirtió en la esposa del presidente de la Nación, te ignoraba. Ya no era, no estabas más en su núcleo. Una vez estaba haciéndole una nota a Parrilli como secretario, en el despacho de Parrilli, en Casa de Gobierno, y ella simplemente llegaba a ver a su marido. Empezó a subir las escaleras e hizo evacuar el piso donde ella subía. Tuvimos que irnos, tuve que terminar la nota, irme a otro sector, a prensa, esperar que ella subiera por las escaleras y ahí volver a hacer nota con el secretario del presidente. ¿Por qué? Porque no quería cruzarse con nadie. Te puedo contar millones de anécdotas. Pero digo, es complicado estar en manos de un psicópata porque no sabes qué puede llegar a pasar. En el mundo hay varios en este momento de la historia, hay varios psicópatas dando vuelta por distintos lugares a cargo de países hiperpoderosos como Rusia, por decirte algo. Estamos complicados, ¿no? Estamos complicados. Por eso vuelvo al principio. Mínimamente, no perdamos el derecho a la alegría y a la esperanza, como decía Raulito ayer, que él es siempre un optimista, está enfermo de optimismo, una de las razones por las cuales lo quiero tanto. Pero es complicado, ¿eh? Nos hacen difícil el presente si lo único que nos llega es mala onda. Por más que ellos digan que la mala onda la genera el periodismo, cuando uno simplemente reflexiona esto, que tiene que ver con lo que te está pasando a vos, ¿no? Porque nosotros somos igual a vos, porque nos pasa lo mismo, cobramos un sueldo, nos cuesta pagar las expensas, nos cuesta pagar el colegio de los pibes, nos cuesta pagar la nafta. Ellos viven en otra cuestión. No se toman el colectivo que tomás vos. Yo me tomo el colectivo, me tomo el tren. Ellos no. No lo vas a ver nunca en una estación de tren. No saben lo que es la estación Gregorio Laferrer. No saben, no tienen ni idea de dónde queda. No les importa. Viven en otro mundo, tienen choferes, coches de altísima gama, blindados, viven en palacios, comen la mejor de las comidas a la hora que quieran. Viven otra vida que no es la tuya. Entonces, cuando a veces llega un periodista y te cuenta, y simplemente cuenta lo que ve en la calle todos los días, ellos se enojan porque esa realidad que uno a través de los medios describe, simplemente a ellos les hace mal, los angustia. ¿Por qué? Porque son psicópatas. Porque ellos quieren justamente, ¿no?, que uno simplemente haga esto. Y diga viva, viva todo lo que ustedes hacen. La 10:15 de la mañana. Hola, amigos. Hola, Gaby. Hola, Raúl. ¿Cómo le va, mi amigo? Muy lindo escucharlo. Usted sabe que me quedé pensando y yo soy, realmente me interesa. Yo no consigo que en algún momento del día yo tengo que reírme, si no es un día perdido. Y claro, me gustó, sí, claro, esto de la felicidad, porque es cierto, está en juego la felicidad. Y cuando usted hace un diagnóstico muy certero de una enferma, me quedé pensando si no nos estaremos contagiando, porque a veces
esa enfermedad puede ser contagiosa y capaz que quien sigue al son del minué, como decía el diputado ayer, no estaremos también un poco enfermos. Habrá que tener cuidado con eso porque capaz que somos una sociedad enferma. Pero más allá de eso, usted lo dijo, soy un optimista, soy de Independiente, o sea, o soy optimista o soy optimista. Sinceramente coincido en absoluto con esta mirada que tiene que ver con una patología que Dios no permita se traslade desde esta gente hacia nosotros. Seríamos una sociedad enferma, algo ya tenemos, pero bueno, sí, estamos, perdimos estamos por la felicidad, perdimos por la felicidad que es lo único que nos queda. Buen día, Gaby. No, sí, desmuteate, el amor de mi vida. Buen día, buen día. A mí me pasa esto de, por un lado, tener la esperanza de que en algún momento vamos a salir, pero por el otro, vos hablás de una persona enferma, que esa persona enferma probablemente en algún momento termine, pero a mí me preocupa los que quedan con el lavado de cerebro, con un relato muy difícil de eliminar de esa cabeza, de desprogramar, de desaprender, y sobre todo porque los jóvenes los tienen muy instalados. Entonces, el trabajo va a ser muy duro para que podamos recuperar la verdadera democracia, esa democracia donde vos sentís que sos libre y no tenés miedo. Digo, mucha gente tiene miedo de expresar sus opiniones, ¿viste? Porque no sabes a quién tenés enfrente, porque podés hacer el trabajo, porque si es que está al lado tú. Digo, hay una sensación en la Argentina muy fea. Sí. Y, miedo y tristeza, sí. Es muy feo. Miedo y tristeza. 10 y 17, tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes, así que empezamos a presentarnos y ya arrancamos con todo. Dale. En el medio del caos, pero con buena información, metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Tucumán está listo para vos. Te esperamos con aventuras en la selva, relax en la montaña, la mejor empanada del país y el auténtico sándwich de milanesa. Vení a descubrir lo que el corazón del norte tiene para vos. Tucumán, tierra de contrastes. Gobierno de Tucumán. Para más información consulta www.tucumanturismo.gov.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19. Triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. ¡Yo! Inventé la ruta del brindis. Comienza acá en San Juan con este elixir llamado aceite de oliva. ¡Salud! Conoce más en origensanjuan.com.ar. San Juan. Escobar es naturaleza, es vida, es descanso, es relax, es río, es experiencia, es historia, cultura y arte, es deporte, es felicidad, es ciencia, es compartir, es cerca. Escobar es todo lo que necesitas. ¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui.
Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance, abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance, Full Investment House. Llegan los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y toda la ciudad se está preparando. Vamos a disfrutar del deporte y también de actividades recreativas y eventos culturales con peatonalizaciones en el Parque Independencia. Por eso, desde el lunes 18 de abril y de forma progresiva, habrá cortes vehiculares en la zona de Boulevard Oroño, entre 27 de Febrero y Cochabamba, y las calles internas del Parque Independencia. Chequea las calles y avenidas habilitadas en rosario.gov.ar. Somos parte, Municipalidad de Rosario. En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. ¡Vivamos Vicente López! Diez y 23 en la mañana. Seguimos en la trinchera. Seguramente en algunos minutos más tendremos la palabra de uno de los protagonistas de esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Los ojos están puestos, por supuesto, en el gobierno nacional, en las metodologías que está implementando el gobierno para, no sé si lo logrará o no, pero básicamente para controlar una inflación cada día más creciente, más preocupante, más dañina para el día a día de los argentinos. Por otro lado está esta historia, ¿no?, que tendría que ser algo rápido y simple de resolver, el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, para ellos, para los que integran el Palacio de Versalles de la política argentina, totalmente alejados de la realidad nacional, seguimos discutiendo todo esto con estas maniobras de ajedrez, ¿no? Cristina ha decidido romper el bloque y entonces inventa una minoría inexistente, coloca a un senador de su espacio político impidiendo que Luis Juez ocupe ese lugar porque había sido designado por la fuerza política a la que le corresponde, ni más ni menos. Yo les decía algo al principio, ayer me llamó mucho la atención cómo esta jugada fue aplaudida. Veía canales de televisión, de 5N, y estaban en una tribuna, ¿no? En una tribuna así, festejando, ¿no?, en redes sociales. ¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro! ¡Qué audaz! ¡Qué maravilla esta mujer! Mirá lo que logra, los pone de rodillas. ¿Le pagan para eso? Sí, está bien, pero más allá de que le paguen para eso, es increíble, porque digo, te pueden pagar, digo, no sé, a mí nunca me pasó, pero digo, te pueden pagar para que, no sé, leas una gacetilla, ¿no?, que te mandan. Pero festejar lo que es ilegal. Ayer se los planteaba, esto es un mensaje a la sociedad. Nuestros representantes justamente tienen que ser ejemplo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser ejemplo de anticorrupción, ¿no? Ahora, cuando la sociedad ve que los que están arriba afanan, y bueno, ¿qué me están diciendo? Faná. Si los que están arriba se saltean la ley, ¿no?, y no quieren enfrentar un juzgado, bueno, yo tampoco quiero enfrentar un juzgado, no quiero dar explicaciones a nadie. Si logro, correrme de los márgenes de la sociedad, de la ética, de la responsabilidad, y eso hacen los que están arriba, yo lo hago también.
Es curioso, a mí me daba como un cierto asco, ¿no? El festejo rotundo de algo que es de locos, ¿no? Y es más, en esos mismos canales hasta insultaban a los otros. ¡Ustedes, hipócritas, que hicieron lo mismo! No hicieron lo mismo. Una cosa son las jugadas políticas que puedes hacer en un determinado momento y otra cosa es romper un bloque y poner a otro tipo en el lugar que le corresponde. O sea, a veces se entiende. Son cosas totalmente distintas. Sí, Raúl. No, yo vi ayer un rato ese momento. Nada, a veces me quedé sorprendido y lo empecé a ver porque no lo podía creer, y es cierto. A veces siento que vivimos en un permanente partido de fútbol, donde, viste, hay una hinchada de un lado, una hinchada del otro. Claro, exacto. Y uno observa, exacto, como si fuera a ver un partido de manera neutral, y la verdad es que hay veces que no lo podés creer. Pero digo, al mismo tiempo, también ayer veíamos o escuchábamos cómo Mansur decía que estaba dentro de la legalidad y que había unas cuestiones que empezaban de alguna forma a defender, si se quiere, esta actitud o esta jugada de ajedrez de Cristina. Pero hoy nos enteramos que el gobierno empieza a mirar con desconfianza esta ruptura propuesta por Cristina. Digo, habría que ver ese programa hoy a ver qué hace, porque parte de la esquizofrenia de este momento y en la que entró el gobierno está demostrada a partir de que ayer el gobierno mismo avalaba de alguna manera esta situación de Cristina y hoy mira con desconfianza porque cree que es una jugada más de ella y en algún punto es parte de la división que aqueja al frente de todos. Digo, lo que pasa es que es algo básico que tiene que ver con los ejes de la ley. Digamos, vos no podés a una ley inventarle otra ley cuando esta ley puede llegar a modificarte la vida, ¿entendés? Entonces, esto es algo básico. O sea, se legisla para atrás, no para adelante. O sea, si había una conformación, si se tenían que elegir ciertos espacios, tenían que elegir a sus representantes. Fueron elegidos. Se le informa al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Cámara de Senadores. ¿Quiénes son las personas a elegir? Vos no podés decir, no, esta persona que me llegó a mí no me gusta. ¿Qué hago? A ver, rompamos el bloque y entonces si yo tengo 14 de un lado, 9 del otro, logro poner a quien yo quiero. Este es totalmente ilegal desde cualquier punto de vista lógico. Esto no se puede hacer. No podés hacer de tu vida lo que vos quieras. Vivimos bajo normas que están preestablecidas y, por supuesto, las leyes tienen espíritu. Justamente el Consejo de la Magistratura lo que intenta es que sea lo más democrático posible. Por lo tanto, si vos como vicepresidenta de la Nación, a Poder Ejecutivo, querés armar un Consejo de la Magistratura que te diga, grande Cristina, qué linda sos, el peinado que te hiciste esta mañana es maravilloso y la cartera que usás son divina, la verdad que no sé, es incomprensible. Sí, Gaby. Ayer escuchaba a la diputada Reyes. La diputada Reyes es diputada por Santa Cruz, entonces conoce bien a estos movimientos. Y ella decía, a mí no me extraña nada, porque si hubiésemos conocido la historia de Santa Cruz, esto era común en Santa Cruz. O sea, en Santa Cruz la ley no existe, el Poder Judicial no existe, el Consejo de la Magistratura no existe, no existe nada, solo existe el reinado de los Kirchner. Creo que nosotros, antes de votar, vamos a tener que hacer una investigación exhausta del candidato, porque esto ya estaba pasando en otro lado y no lo supimos. No escuchamos a Lilita Carrión en el 2004. Digo, por eso digo. ¿Sabes quién era el presidente de la Corte en Santa Cruz? ¿El presidente de la Corte santacruceña? Zanini. Sí. O sea, por eso digo, cuando uno pone el voto, creo que tendríamos que ser más maduros y responsables y empezar a averiguar de qué se trata, porque esto ya estaba pasando en otro lado. Ella decía, ellos están copiando el modelo de Santa Cruz, y para ellos no existe nada más que lo que ellos quieren que sea. Y es lo que está pasando desde hace, excepto el periodo de Macri, 12 más 2, 14 años. 10:30 de la mañana. Lo tenemos en línea al diputado nacional Waldo Wolf. Waldo, gracias por estar ahí. Realmente son horas complicadas. ¿Cómo andás? Buenos días. Muy bien. Bueno, Waldo, tu mirada, ¿no? Tratábamos de entender algo que a todas luces, ¿no?, se muestra como algo absolutamente irregular desde los aspectos jurídicos más básicos. Vos, digamos, si hay algo establecido, si hay una ley que tenés que respetar, vos no podés hacer una maniobra para modificar algo que supuestamente te pueda llegar a afectar. Evidentemente estamos viviendo
y ustedes han hecho, por supuesto, la denuncia legal correspondiente, pero sinceramente te quiero preguntar cómo puede llegar a avanzar esto, ¿no? En el futuro, ¿se puede llegar a romper esta maniobra? O en definitiva, como decía recién, en los canales que son partidarios al kirchnerismo festejaban un supuesto avance militar sobre el enemigo, por decirlo de alguna manera. Bueno, depende en qué plano lo analicemos. Pasar puede pasar cualquier cosa en Argentina. No te olvides que el kirchnerismo no asistió al traspaso de mando de Mauricio Macri en el 2015. Hubo que hacer una ley ómnibus para que el senador Pinedo sea presidente de la Nación por 12 horas. No te olvides que expropiaron YPF y hoy vale un quinto de lo que pagaron por la mitad sin poner plata, y con eso se quedaron testaferros aparentes de ciertos sectores del oficialismo con el dinero. No te olvides que este signo político expropió Chicone Calcográfica. Para mí, algún día hay que hacer una película de Chicone, porque cuando expropian Chicone, el que presidía la sesión objeto de la expropiación era Vudú, que era al que estaban escondiendo de ser el dueño de Chicone. O sea, la suma de todos los ilícitos posibles era en Chicone, ¿no? El que preside la sesión es el que hace que le expropien su propia empresa de manera ilícita adquirida para esconder el delito. Así que acá pasar puede pasar cualquier cosa. Y el otro plano es el que decías vos, ¿no? Que a mí me dijeron, justo estaba antes que vos me llames revisando Twitter, que soy bastante tuitero. Hay un par. Tiene un tema con el sexo, algunos militantes que me pusieron varios. LTA, ¿viste? La tenés adentro. Tienen un tema con... ellos festejan y la política es el sometimiento del otro, ¿no? Y así lo viven. Así que, bueno, esa es la cultura de la viveza, la cultura del choreo, la cultura de punga, la cultura de todo lo que muchos de nosotros no creen. Decías, el kirchnerismo tiene la virtud, por llamarlo de alguna manera, de convertir lo ilegal en legal. Lo han hecho tantas veces. Sí, claro. Bueno, lo de Chicón es un caso claro. Además, son muy perversamente inteligentes, porque esa característica de sacar por ley el ilícito cubre al que lo está llevando adelante, porque en definitiva te lo aprobó el Congreso. Hicieron lo mismo con el memorándum con Irán. El memorándum con Irán es la cesión de soberanía más patética y perversa de la historia política contemporánea. Le dieron la soberanía sobre la justicia al acusado de su propio atentado y lo sacaron por ley. Entonces dicen, acá no hay ningún ilícito. Imagínate si vos mañana un pariente tuyo tiene un conflicto con un vecino y lo denuncia, y el vecino es culpable de un robo o está acusado por la justicia de un robo, y viene un gobierno y dice no, acá el vecino, que está acusado de un robo con semi-plena prueba, va a investigar su propio robo. Eso es lo que hizo con un asesinato de 85 personas en la Argentina. Ellos tienen esa... es una virtud a sus efectos, ¿no? Y para los que creemos en otros valores, un demérito, por supuesto. Waldo, ahora están Gaby y Raúl, que te quieren hacer algunas preguntas, pero estaba pensando en todo esto que vos señalás y que vivimos diariamente, y hay momentos en la sociedad donde a veces hace falta una gota, ¿no? Una gota en un vaso para que rebalse y la gente diga, basta, ya no aguanto más, ¿no? La inflación me come la vida, me come el sueldo, no puedo pagar la nafta, no puedo pagar las expensas, no puedo pagar el colegio de los pibes, la inseguridad, salgo a la calle, me afanan, dejo el auto en la calle porque no puedo parar un garage, me afanan las gomas, me afanan el auto, y así permanentemente todo el tiempo. Y el mensaje que me viene de arriba es esto, ¿no? Ante esta realidad, bueno, quiero un consejo de la magistratura a mi gusto y orden para hacer lo que yo quiera.
Vos estás convocando a la marcha del sábado. ¿Crees que quizás esta fue la gota que rebalsa el vaso? Y ojalá que sea todo en paz, por supuesto, ¿no? Dios me libre y me guarde. Pero digo, ¿vos crees que la gente dice, bueno, el sábado sí salgo, ya no aguanto más, terminemos con esto? ¿Crees que puede llegar a pasar eso? No. No, creo que vamos a ir muchos, pero no, creo que hay toda una serie de miembros de la sociedad que todavía están dando vueltas en el espiedo y no se dan cuenta que nos están cocinando, porque no yo trato de ser didáctico cuando comunico, sí. a veces puedo, a veces no. La gente cree que el Consejo de la Magistratura es un abstracto de los consejeros, de los diputados. Yo estuve los días en la toma de los hornos y ahí el fallo del juez Ramos Padilla hace que la ley de la selva esté al lado de los vecinos de los hornos, porque hicieron la toma y aprobó la toma. Y si hablas con los empresarios medianos, chicos y grandes, te dicen que no van a invertir en un país donde te ponen impuesto a la renta extraordinaria, que es algo insólito, porque vos trabajás para ganar plata. Entonces, una vez que la ganaste, viene alguien y te dice, no, ahora no me alcanzó con lo que yo había previsto, y vos ya pagaste 35% de ganancia, 21% de IVA. Nadie te preguntó porque por ahí te fue muy bien y ganaste, pero le fue mal a tu hermano y lo tuviste que ayudar, o ayudás a tu mamá que no llega a fin de mes. Las historias de todos, ¿no? Así que la inseguridad jurídica, uno cree que es un abstracto, pero nos toca a todos. Así que yo creo que no, que muchos no lo han entendido. Por eso prosperan estos personajes, bueno, que no sé de qué se sienten orgullosos, porque no nos está yendo bien como país, ¿no? Claramente. Raúl, el diputado Wolf te escucha. Diputado, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludo, un placer enorme. ¿Qué tal, igualmente? A mí me sigue sorprendiendo mucho de por qué a veces vamos detrás de Cristina. Yo ayer lo hablaba también, estamos siempre detrás de sus pasos, y me sorprende a veces cómo quedamos, parecemos tontos al lado de esto que usted también dijo, esta enorme inteligencia que tiene para el mal. Me sorprende mucho. Entonces me gustaría hablar de un poquito del futuro, y también que me diga por qué cree que esto sigue igual, porque Cristina también supuestamente hizo una jugada brillante cuando lo puso Alberto de presidente, una jugada brillante cuando tuvo que asumir Pinedo, que entre paréntesis fue la mejor presidencia de la historia para mí. Digo, me asusta mucho eso, que estemos impávidos ante esta situación y que sigan sucediendo y hasta que venga otra. Pero al mismo tiempo, y esta es la pregunta, se viene el juramento. Digo, ¿tomar el juramento sería avalar definitivamente esta inmoralidad del Frente de Todos? De mía te dice usted. Bueno, esos son criterios, ¿no? Para mí, Cristina Fernández no es genial. Pero además por un tema de ni siquiera le diría, yo sé que su séquito y su secta la veneran, pero nosotros vamos a tener 16 de los últimos 20 años de kirchnerismo, y tenemos 40% de pobreza más, tuvimos la inflación más alta en los últimos 20 años, con tarifas pisadas, con precios cuidados, con cepo cambiario, con dólar atrasado. 7 de cada 10 jóvenes se quieren ir del país, así que yo no sé de qué se siente tan orgulloso el kirchnerismo. Yo no me siento orgulloso como miembro de la clase política de lo que hemos hecho, pero no, como no soy un psicópata, me hago cargo de las cosas que están mal. Y uno los escucha a ellos y están dando la batalla como si viviesen bajo Sierra Maestra y bajaron de Puerto Madero. Además que se abrazan con toda la dictadura del continente, ¿no? El secretario de Derechos Humanos, que ayer sale a decir que el neoliberalismo violó los derechos humanos. Neoliberalismo, digo, a lo que ellos llaman neoliberalismo. Digo, que yo sepa, Menem fue presidente del PJ y Alberto Fernández fue funcionario de él, y Cristina y Néstor dijeron que era el mejor presidente que había tenido la Argentina. Y sin embargo se abrazan con Rusia, Nicaragua, Venezuela, Irán. Así que yo lo dije muchas veces, y no porque tenga capacidad técnica, porque soy licenciado en Administración de Empresas, pero qué sé yo, a mi edad y habiéndome psicoanalizado bastante, es un problema psicoanalítico, ¿no? De ellos se creen realmente que somos un país exitoso
y en todos los índices de todo, de pobreza, de inflación, de poco crecimiento del PBI, de sueldo promedio, de indigencia, en todo estamos colgados de la tabla del descenso. Así que yo no sé, y esto que usted decía, no sé qué están tan orgullosos. Cristina Fernández de Kirchner lo eligió a Cobos y le volteó la 125. Lo eligió a Vudú y fue preso. Lo eligió a Alberto Fernández, el peor presidente de la democracia, el presidente más débil de la democracia. A mí ya hasta me da lástima pegarle, porque como soy un pibe, digo, pegarle mediáticamente, soy un pibe de código, medio como al que está en el piso, hasta me da lástima, ¿no? Pero no sé de qué se sienten tan orgullosos. Gabriela. Sí, buenos días, diputado. Yo recuerdo el 1 de marzo a la respuesta, y me dio una respuesta que fue, déjeme que tenga esperanzas, ¿no? Con respecto al discurso del presidente. Qué difícil que es mantener la esperanza en este país, porque todos los días es como un golpe bajo y nos sorprenden, porque de noche se hacen los brebajes para que al otro día todo cambie. Es probable que un día esta casta política, como dice Milei, palabra que no me gusta, pero lamentablemente esta gente sí es una casta, se vaya, se debilite, pero a mí lo que me preocupa son los que quedan, ¿no? Ese grupo de jóvenes que lo siguen a toda costa sin pensar qué proyecto se puede armar, si es que ustedes son gobierno en el 2023, para ayudar a esta gente a que no le vuelvan a llenar el Congreso de piedras. Los sindicatos ahora están callados porque son peronistas, pero si hubiese pasado esto en un gobierno, por ejemplo, como el de Macri, usted sabe que ya no estarían en el gobierno. ¿Cómo se trabaja eso para que este país cambie? ¿Desde qué lugar se puede hacer realmente el cambio? Me dejó pensando. Yo le dije que tenía esperanza del discurso del presidente antes de que hable, ¿no? Así fue. Por supuesto, fue en la previa antes de que hable. Claro. Sí, bueno, es una táctica mía, porque tengo buena leche, ¿no? Entonces digo, le voy a dar la derecha. Uno siempre espera que Alberto no sea Alberto, y es cada vez más Alberto, ¿no? Pero, ¿cómo se hace? Bueno, yo no soy tampoco, no me arrogo la condición de estadista y de poder resolver todo. Apenas soy un diputado. El otro día discutía bien, en buenos términos, con una colega de ustedes en otra radio, que fíjese la definición mía, y le llamó la atención, y discutimos. Por supuesto que sostuve mi posición, porque me preguntaba si yo era ser halcón, y yo le decía que, pues me definen como halcón, yo le decía que yo en cualquier país del mundo sería un moderado, y se reía, ¿no? Y le digo, y si yo lo único que hago es hablar, yo jamás tiré una piedra. Quiero que este presidente llegue al fin del mandato como debe llegar, porque mi diferencia con él está por debajo de mi concepción institucional. Estuvo en el traspaso de mando, le voté las emergencias económicas, lo único que es hablar. Pasa que no hay nada peor, ustedes que son periodistas, para el fascismo, para el totalitarismo, que alguien los cuestione. Es terrible, pero digo, yo no tengo ninguna denuncia por agredir a nadie, ando por la calle, no soy casta, soy un hombre que tengo actividad privada, que vengo de la actividad privada, que no tengo familiar en el Estado, que no tengo contrato con el Estado. Así que no sé si tampoco le puedo resolver y ver qué cómo resuelvo. Pero, este gran, vos sabés que te estaba escuchando, ¿no? Y digo, claro, por hablar, qué peligroso que es uno por hablar, ¿no? Acabo de venir de una nota que vas a ver en unos días más en la pantalla de Canal 3, ITN, en el norte argentino. Y vos es que arranqué por Salta y terminé en Chaco, y tuve simplemente que cruzar como 1000 kilómetros por Formosa. Nos estamos acostumbrando a lo que no es normal. Solamente en un determinado momento me paró la policía formoseña, ¿no? Me pidieron todos los documentos, me tuvieron media hora, me incautaron la documentación, tuve que bajar con la cámara abierta para que me dieran una explicación de por qué. Empezaron a hablar con todo el mundo. A partir de ese momento tenía dos camionetas atrás mío, gente en cada punto de la ruta hablando por teléfono de cuándo pasaba, cuándo no. Te juro, Waldo, en el hotel mío, dos policías armados, custodiando, increpando a la dueña del hotel, que le diga con quién hablo, con quién me reúno. Salía de ahí siguiéndome, digo, por hablar. O sea, no cometí ningún delito. No, pero digo, ¿me entendés? Vos sabés que lo he vivido en Formosa.
Yo en Formosa fui declarado persona no grata por los 27 municipios de Formosa por orden de Israel. Y uno de ellos encima, por escrito, con epítetos antisemitas. O sea, escribieron, se juntaron los concejales y me subrayaron mi condición de judío, cosa que me enorgullece, ¿no? Pero digo, los 27 municipios de Formosa, por hablar, ¿sabes por qué me declaran persona no grata? Porque yo les dije que, dije en una conferencia de prensa, Infran tenía cerrada la ciudad, la provincia, fue la cuarentena más larga de la Argentina, fue la de Formosa. Digo, mire, ustedes pueden tener cerrada la provincia porque el resto de los argentinos está trabajando. Porque el 95% del presupuesto de Formosa es coparticipación. Entonces, todos los que trabajan en el país en este momento corren riesgo, están pagando para que Infran le dé un poquito de plata a cada uno. Entonces, me declaran persona no grata. Por decir la verdad, el 95% del presupuesto de Formosa es coparticipación. Y para ellos, decir la verdad fue una agresión. Pero bueno, dicho esto, yo sé lo que tengo que hacer, y es hablar. Y la batalla cultural la estamos dando. ¿Cuál va a ser el resultado? Y yo siempre digo que cuando uno se está ahogando tiene que nadar. Después, cuando pueda asomar la cabeza, puede mirar un poco más. Hoy, para mí, muchos de nosotros, cada uno desde su lugar, estamos haciendo una tarea titánica. Nos hemos bancado el cuarto gobierno kirchnerista, donde se han violentado un montón de libertades. ¿Querés que te diga una de ellas? Yo soy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Hace 2 años y medio ya. Nunca di una nota en radio, en Radio Nación, y nunca di una nota en la TV pública. No tengo manera. No te invitan, no puedes hablar en los medios públicos. En los medios públicos, en Radio Nacional, perdón. En los medios públicos no puedes hablar. Hemos visto lo que ha sido la pandemia con el robo de la vacuna. Acá algún día va a haber que hacer una investigación. Pusieron la palabra negligencia en la ley y no trajeron 13.200.000 dosis de Pfizer y firmaron un contrato con una Sputnik que tampoco llegó. Digo, algún día va a haber que juzgar este momento de la historia. Así que sí, yo creo que estamos dando una gran batalla, que no nos damos cuenta, que las grandes gestas tienen pérdidas enormes también. Se están siendo nuestros jóvenes, y esto no es un cliché. Te lo digo yo, que tengo un hijo afuera. Yo soy hijo de un inmigrante y padre de un inmigrante. Y cuando te digo yo, tus oyentes y ustedes pensarán, todos tenemos algún joven que se fue o se quiere ir, todos. ¿Sabes? Es un ejercicio que hago cada vez que hablo en público. Ayer estuve en Flores, la semana pasada estuve en la UCA con jóvenes que estudian ciencias políticas. Le digo, levante la mano quien tiene un íntimo amigo o un pariente de sub-25 que está fuera o se quiere ir de inmediato. 100% las manos levantadas. O sea que no es una opinión o un cliché mío. Así que ahora hay que pelear, ¿eh? Y acá estamos. Waldo, te mandamos un abrazo y ojalá estés equivocado en eso del sábado, ¿no? Ojalá, más allá de tu opinión, ojalá que el sábado sea un día de quiebre. Quizás tengas razón Ojalá, mira, yo tengo la tranquilidad, no sé, soy un pequeño actor de la política, lo hago con mucho, con mucha épica. Yo me siento muy orgulloso de siendo hijo de un inmigrante, ocupar un lugar institucional y defender los valores en los que creo, y de ser además perseguido por el fascismo. 5 causas me hizo el kirchnerismo, a mí 5. Yo fui procesado por traición a la patria por este gobierno porque me inventaron una causa con la causa misma y otras tantas, no importa. Y estoy en todas las marchas, siempre fui a todas las marchas, a todas las marchas durante la pandemia. Estuve en Formosa, como bien dijiste, estuve en Mascardi, estuve en la toma de Guernica, estuve el otro día en la toma de Los Hornos, denuncié las piedras y presenté una cautelar por la cual hoy está cercada en Plaza de Mayo las piedras, denuncié lo que pasó en Olivos y me armaron una causa cuando nosotros estábamos en nuestras casas y ellos hacían sus cumpleaños, denuncié la vacuna Pfizer y voy a estar el sábado, seamos 1 o 200.000, porque creo en poner el cuerpo y creo que el trabajo, además de un diputado, es acompañar a los ciudadanos, y ahí voy a estar, ojalá se sumen muchos.
Abrazo grande, Waldo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Waldo Wolf, diputado nacional. Estamos en La Trinchera, 10:50 de la mañana. Ecomedios.com. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Sí, 53 en la mañana. La bienvenida a Alejandra Grova, nuestra gran columnista en campo. Hola Ale, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Y recién hablábamos de este sábado, que se vislumbra complejo, ¿no? Vamos a tener temprano la marcha del campo, justamente, y después la marcha social. Lo estuvimos hablando durante esta semana, no sé si hay alguna novedad con relación a lo que pueda llegar a pasar el sábado en esta marcha del campo. No, se van sumando adhesiones, pero nada así, como demasiado distinto a lo que se venía gestando. Claro. Lo que sí está pasando es un paro ahora en el puerto de Buenos Aires con una manifestación de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval en Cancillería, porque están reclamando que se normalice una serie de cosas que parece que se complicaron desde que se terminó la concesión de la hidrovía. Ellos hablan de que hay un pantano legal y burocrático y que no se resuelven muchas cosas, incluso el balizamiento del río Uruguay. Y bueno, se fueron a un paro que por ahora no afecta a la exportación de granos. Hay que tocar madera porque esa ya estuvo afectada por el paro de camiones y por las dificultades con el gasoil, pero está sí afectando la exportación de carne, porque la carne sí sale por el puerto de Buenos Aires, que por ahora es lo único que está comprometido. Así sí, que... Me llama la atención, ¿no? Estoy diciendo de hace varios días. Hasta la pelea, hasta la última ruptura entre Cristina y Alberto, estos gremios no hacían paro.
Ahora, no todo, de a uno empiezan paro, y complicar un poco la vida, ¿no? Permanentemente. Qué bárbaro. Pues yo bueno, a eso no los vengo siguiendo, sí. Porque los que en general le paran al agro son los de SUPA, el gremio SUPA, que por ahora claro. Está tranquilo, y que afecta sí todo lo que es las terminales de Rosario, son las graneleras. Esto es, me parece que medio nuevo, pero no es un sector que yo siga con detenimiento. Lo que sí afecta, bueno, sí, no, la exportación de carne. No te preocupes que van a parar todos. Van a ir parando todos, de a uno, todos los días vamos a tener un paro nuevo y una complicación. A ver, hay una perspectiva bastante linda con relación a la soja y al maíz. ¿Está cambiando un poco el humor con relación a eso? Sí, ahí vino una buena noticia, porque ¿se acuerdan que en la sequía hablábamos de que habían caído enormemente las proyecciones de cosecha porque había arrasado con muchas hectáreas la sequía? Bueno, y después vinieron heladas y eso afectó mucho sobre todo a la soja que se siembra tarde. Pero parece ser que la que se sembró temprano no fue y se pudo cosechar, está dando muy buenos rendimientos, en parte por la genética que tienen, en parte por buen manejo, y entonces eso compensa parte de las pérdidas. Así que cuando en el verano estimaban que en vez de 45 millones de toneladas de soja se iban a cosechar 40, ahora la Bolsa de Comercio de Rosario acaba de subir esa proyección a 41,2. Son 1.200.000 toneladas más de soja de las que se esperaban hasta ahora, y son alrededor de unos 500 millones de dólares. Así que esa es muy buena para el agro, para el gobierno también, ¿no? Con más retención. Bueno, por lo menos una buena. Sí, Raúl. No, le sumo, Ale, ¿cómo te va? Le sumo a esto que estaba leyendo esta mañana, que es muy posible que las exportaciones argentinas, superen los 86.700 millones de dólares, digo, a partir de la incertidumbre a lo que está sucediendo en Ucrania, el hecho de las sanciones a Rusia, se habla de problemas en el Mar Negro con la agroindustria, nada. Digo, el día que nos demos cuenta de verdad que estamos bendecidos por este suelo, digo, capaz que empezamos a crecer un poco más, ¿no? Sí, por el suelo y por todo lo que se viene haciendo, ¿no? Sí. Digamos, los rendimientos, digamos, para producir así hay que fertilizar, hay que usar buena genética, hay que saber dónde aplicar cada cosa. Digo, para valorar también el capital humano de conocimiento, ¿no? No de buenas personas, sino de gente que sabe hacer lo que hace. Me parece que sí, sí. Y bueno, y la suerte de los precios que levantaron y van a hacer ingresar muchos más dólares. Suerte entre comillas, ¿no? Como venimos Ale, diciendo siempre. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Ale, querida, la seguimos mañana. Perfecto, hasta mañana. Dale, un beso grande. Alejandra Grova, nuestra columnista de campo. Casi estamos en el filo de las 11 de la mañana, el informativo de Ecomedios, y arrancamos la segunda hora del programa. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 8 décimas, humedad 77%. Títulos de las 11 de la mañana. Fuera de sí, golpeó a una policía, le robó el arma y disparó varios tiros en Palermo. La oficial fue interceptada por un hombre con sus facultades mentales alteradas, que con un fierro la golpeó fuertemente en la cabeza, le sustrajo su arma y comenzó a disparar. El hecho ocurrió hoy cerca de las 6:40 de la mañana en el cruce de las calles Salguero y Castex. Minutos más tarde, en Avenida del Libertador y Salguero, lograron reducirlo y detenerlo. Internacionales, Estados Unidos vuelve a ser el principal foco de contagio de COVID en el mundo. Notificó 438 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El país, el más golpeado por la crisis de coronavirus en el mundo, acumula, de acuerdo a una estadística oficial, casi 1 millón de decesos sobre alrededor de 80 millones de casos positivos. Deportes, fútbol en Australia, anuncian Argentina-Brasil para el 11 de junio.
Se trata del encuentro que había sido suspendido por las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. En Australia dan por hecho que el encuentro se jugará en Oceanía e incluso en el sitio oficial del estadio de Melbourne afirman que desde mañana ya estarán a disposición las entradas para el público. Jueves parcialmente nublado y con una máxima de 25 grados, en tanto para mañana viernes se espera una jornada con tormentas aisladas a la madrugada y por la mañana, cielo mayormente nublado a partir de la tarde y una temperatura de 13 grados de mínima y 21 de máxima. Ahora en Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura actual 17 grados 8 décimas, humedad 77%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! No te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya te clavo el visto, ya no van a chatear. Censalos. Aprovecha este tiempo. Es fácil. A tus abuelos censa. Censalos. Por la web. Censalos ya. Censalos. Censalos ya. Por la web. Censa a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's nothing.
many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. 11 de la mañana y 6 minutos. Una de las noticias de la mañana tiene que ver con esta locura que estamos viviendo, ¿no? Impresionante. En Palermo, un hombre atacó a una mujer policía, le robó el arma y abrió fuego en plena calle. Después de una intensa persecución, lograron reducir al atacante, no hubo heridos de bala y la efectiva agredida fue trasladada al Hospital Fernández. La información ampliada indica que un oficial de la comisaría vecinal 14C fue interceptada por un hombre que le sacó el arma y le pegó con un hierro en la cabeza. Ocurrió en Palermo mientras la mujer realizaba una recorrida de prevención por la zona. El agresor se escapó tirando disparos al aire y varios efectivos lograron reducirlo y detenerlo. No hubo heridos de bala y la efectiva fue trasladada al Hospital Fernández con fractura de cráneo. Todo ocurrió este jueves temprano, en la esquina de Salguero y Castex, en la zona de la capital conocida como Palermo Chico, donde la agente Victoria Ponce, perteneciente a la comisaría vecinal 14C, realizaba, como siempre, una recorrida por la zona, en este caso en bicicleta. Al llegar a esa esquina, un hombre se acercó caminando, la golpeó por la espalda, en la cabeza, con un pedazo de hierro de una obra en construcción que encontró allí en el lugar, y tras hacerla caer al piso le robó su arma reglamentaria. En ese momento salió corriendo en dirección hacia la avenida Libertador y en la corrida disparó varios tiros apuntando a la zona en la que estaba el oficial. No le alcanzó ninguna bala de milagro, ni alcanzó un balazo a ninguna de las personas que pasaban por allí de milagro. Obviamente alguien llamó a la policía, se armó un operativo cerrojo y pudieron detener a este hombre. Impresionante, increíble. ¿Cómo estás moviendo? Sigue, Raúl. Vos sabés que lo que consigna, además de información, es que este hombre había sido detenido ya hace un tiempo en Belgrano por hacer algo no similar, no tan cruento, pero sí por querer matar a alguien y demás. Eso me llama a reflexionar. Yo no sé si soy abogado, ni mucho menos. Tengo pocos orgullos, entre ellos no ser abogado. Digo, algo deberíamos hacer en algún momento con el tema de la inimputabilidad, porque esta persona estuvo detenida y fue declarada, fue dejada libre por inimputable, y hizo lo que hizo. Sí. Yo no quiero poner nada, hablar por sobre lo que diga la ley, pero me parece que es complejo el tema de la inimputabilidad cuando esto vuelve a suceder, ¿no? O sea, es que, claro, pero esto es más complejo todavía, porque evidentemente estamos hablando de una persona con un trastorno psiquiátrico importantísimo. Y tenemos un agujero muy grande que hemos construido en los últimos tiempos con la ley de salud mental. Ya, evidentemente, todos sabemos, yo he hecho varias notas en el Moyano y en el Borda, y son lugares patéticos también. Sí, son depósitos. Por supuesto, eso había que modificarlo, pero una cosa es modificar esos lugares, adaptarlos a los tiempos, y otra cosa es a las personas con desequilibrios mentales severos dejarlo libremente en la calle. Claro. Porque pasan estas cosas. O sea, cuando no hay un seguimiento de una persona psiquiátrica como corresponde, cuando el Estado está totalmente ausente y deja en la familia, que a veces existe, a veces no existe, y la mayoría no, a veces son responsables, a veces no son responsables, a veces se le da la medicación que corresponde a la persona psiquiátrica, muchísimas veces no se le da a la persona la medicación correspondiente,
no lo llevan al médico, etcétera, etcétera. Ponele todo lo que vos quieras. Esta gente queda caminando por la calle. Es un peligro. Le saca un arma, ¿entendés? Le pega un fierrazo a un policía, le saca el arma, empieza los tiros. O sea, es una locura cuando el Estado se hace ausente de un problema tan, pero tan serio como este. ¿Se entiende? Sí, sí. Si Gaby querías aportar algo. Desmuteate, Gabriela, por favor. Perdón, pero como hay ruido en la calle, muchas veces hago silencio para que no nos moleste. A mí lo que me preocupa es la falta de interés de las autoridades por el tratamiento psiquiátrico a determinadas personas. ¿Por qué? O vos mismo también lo ves, Gus, tratamiento adicciones. Porque con este tema de la defensa de género, la violencia de género, por ahí lo que no nos deja ver es que detrás de un violento hay un enfermo. Un enfermo psiquiátrico, un enfermo alcohólico, un enfermo adicto. Ese señor que necesita un tratamiento no lo tiene, va preso y nadie se ocupa de la psicología de ese señor. Pero aparte de eso, tampoco se ocupan de la víctima. ¿Por qué? Porque es muy duro cuando vas a una fiscalía con 4 chicos abusados y te dicen, no, lo que pasa es que no tenemos psicóloga, va a tener que esperar. Hay lista de espera. Digo, a ver, ¿en qué país del mundo hay lista de espera para un chico abusado que necesita un tratamiento psiquiátrico? Y si hay un psicólogo que te le diga a la mamá con una liviandad, a una mamá pobre, no hablo humilde, pobre, mire, yo a los dos no lo puedo tratar, déjese otra, perdón. Y esto lo vivo todas las semanas. Y vos, Gustavo, lo debes escuchar en todos lados. Por supuesto. Entonces, este señor le van a declarar inimputable. ¿Vos te crees que va a haber un seguimiento de la justicia a ver si recibe el tratamiento que corresponde? Sabemos qué pasó. Acuchilló el policía en la esquina de San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, que es a cuadras de lo que pasó hoy. Sabemos qué pasó con ese señor. ¿Alguien le está haciendo un tratamiento psiquiátrico a ese enfermo? ¿O lo liberaron por inimputable también? Entonces son estas grandes lagunas de desinformación. Y bueno, y que Dios los ayude. Sí. Y que Dios nos ayude a todos. Seguramente sí. Vos lo verás mucho más que yo, porque estás mucho más que yo en la calle, pero prolifera cada vez más la gente insana, por llamarlo de alguna manera, que hablan solas, que, bueno, desde ya que... Bueno, es producto de lo que estamos viendo, ¿no? Es producto de esta... Bueno, tiene mucho que ver con lo que sucede en las grandes ciudades, ¿no? Pero es muy complejo. Chicos, perdón, ahora la seguimos, perdón, paren un poquito porque lo tenemos a Juan Manuel Barca. Dale. Seguimos este tema, lo retomamos, que es un excelente tema y me encanta la mirada de ustedes sobre esto. Pero lo tenemos a Juan Manuel Barca, nuestro columnista en economía. Juanma, querido, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Qué haces, viejo? Todo bien. Bueno, a ver, una de las novedades del día tiene que ver con nuevos impuestos, pero en este caso con apoyo del FMI, ¿es así? Sí, es así. Mientras el ministro de Economía está en Washington reunido, manteniendo reuniones con el FMI, también tuvo reuniones en las últimas horas con un representante de la OCDE, que es un club de países ricos al cual la Argentina busca ingresar, y que impulsa reformas, entre otros puntos, en materia impositiva. Bueno, Guzmán, el ministro de Economía, en las últimas horas retomó una idea que impulsa Cristina Kirchner, que la habíamos comentado, que es la de grabar los bienes no declarados en el exterior, y lo estuvo conversando con Matías Cormann, que es el titular de la OCDE, y lo que planteó Guzmán es que, bueno, combatir la invasión impositiva es un acto de justicia, sobre todo lo vinculado a los fondos fugados en guaridas fiscales, que es exactamente lo que plantea el proyecto, digamos, impulsado por el kirchnerismo en el Senado y que está ahí moviéndose. El otro punto que planteó el ministro de Economía es el tema de la renta inesperada. Volvió a tocar este tema y se espera que en las próximas semanas haya reuniones para ver qué ocurre con este anuncio que hizo el lunes el gobierno de buscar a incrementar la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas que tuvieron beneficios extraordinarios por encima de los 1.000 millones de pesos. Guzmán dijo que, bueno, mientras algunos se benefician de esta renta inesperada por la guerra, hay millones que en el mundo sufren. Tuvo un guiño del fondo porque en un informe que se conoció en estos días,
el organismo plantea un incremento temporario y adicional de los impuestos a las empresas para capturar esa ganancia excesiva. Así es como figura en el informe, que está circulando obviamente entre los funcionarios y que lo toman como un respaldo. Cosa que no llama la atención porque el fondo suele acompañar medidas que permitan ampliar la recaudación. Lo que le importa obviamente es que le paguen la deuda al fondo. Y bueno, esto acá está generando rechazo entre los sectores empresarios, donde hay conversaciones entre la UIA, los industriales y la Asociación Empresaria Argentina, que salió a posicionarse contra esto. Por supuesto, además, lo que pide el fondo, que en este caso es absolutamente lógico, ¿no? Es dejar de emitir y sobre todo el tema del gasto, ¿no? Bajar el gasto. Si no, es muy difícil. Claro, esa es la otra cara del asunto, ¿no? Que por ahí el gobierno no menciona tanto, y que es, sí, el control del gasto. El fondo en su último informe, en marzo, apuntó contra varios rubros y plantea una reducción que yo hice el cálculo y equivale a 350 mil millones de pesos, un monto de dinero que, para tener una idea, es el equivalente a un bono y medio de emergencia como el que se anunció el lunes. O sea, el fondo pide sacar más de un bono de emergencia. Y bueno, los rubros que está mirando son, el principal, los subsidios a la energía, mediante la suba de tarifas, que el gobierno convocó a audiencias, pero sigue habiendo tensiones internas por cuánto va a ser el aumento de las tarifas, y que es un rubro además que en marzo, por ejemplo, creció 350%, el de los subsidios energéticos, por la suba de precios internacional. El otro rubro que está mirando el fondo con atención es el gasto COVID, que en su momento, en el 2020, se amplió por el IFE, por ejemplo, luego eliminado al año siguiente, pero también, bueno, le interesa que haya una reducción en los fondos a las provincias, universidades, empresas públicas. Se imaginarán que todo esto genera tensiones dentro del gobierno y también por fuera, ¿no? Por ejemplo, con el manejo de los planes sociales, donde el gobierno ya dijo que no va a haber más planes sociales. Una directiva que va en línea con un planteo del fondo que dice, bueno, no expandamos los planes, sino que reorientémoslos hacia la generación de empleo. Bueno, es un interrogante cómo se va a generar empleo, ¿no? Otro de los problemas, Juanma, es la falta de dólares, ¿no? Hay muy pocos dólares. Claro, en medio de todo esto, los datos oficiales que salieron ayer muestran, por un lado, un aumento importante de las exportaciones en los primeros tres meses del año, unos 19.000 millones de dólares, y las importaciones llegaron a 17.000 millones. Esto arrojó un saldo positivo, un superávit de 1.400 millones, por la mejora en los precios internacionales de las exportaciones. ¿El problema cuál es de este saldo positivo que tuvimos? Que si uno mira hacia atrás en los últimos tres años, se está achicando. Desde el 2020 cada vez es menor el superávit comercial, es decir, lo que queda para el país en términos de dólares después de vender y comprar al exterior. Con lo cual, esto hace que la discusión con el fondo y los recursos, digamos, que tiene el Estado para hacer frente a sus obligaciones, se vean cada vez más limitados. Raúl, ¿querías hacer una pregunta? Bueno, sí, Juan Manuel, ¿cómo te va? Vos sabés que me resulta tragicómico, y te lo pregunto desde el llano, digamos, yo no conozco de economía, sé que uno tiene que gastar menos de lo que entra, es todo lo que sé. Digo, me resulta tragicómico, deslizaste ahí, somos un país donde estamos llenos de bonos, donde los planes sociales son moneda corriente para la gente que no tiene que comer, y al mismo tiempo, ese país es el mismo que quiere entrar al club de países ricos. No entiendo. Exactamente. Sí. La Argentina mantiene conversaciones con la OCDE, con este club de países, pero todavía eso lo había iniciado la gestión de Macri en su momento. Y bueno, después de la hecatombe, cuando se produce la corrida cambiaria, se corta el programa con el Fondo Monetario, esas gestiones se congelaron.
y el gobierno ahora las inició, la nueva gestión, en forma silenciosa, pero todavía no, la Argentina no forma parte de ese grupo de países. Me parece sensacional. Entrar al club de países ricos, bueno, entraremos. No sé qué papel cumplirá la gente. Pero bueno. Juan Manuel, Bueno, para entrar a ese club existen una serie de reformas. Claro. Por supuesto, por supuesto. Juan Manuel, la seguimos. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a todos. Gracias, querido. Juan Manuel Barca, nuestro columnista en Economía. Retomamos, Gaby, te quedó algo pendiente con relación a la salud mental en la Argentina que no está cuidada como corresponde, ¿no? Sí, una de las cosas que se comentaba y comentaron varios especialistas cuando fue lo del cuchillo en San Martín de Tours y Figueroa Alcorta fue que en la pandemia no se habían atendido los casos de psiquiatría. Entonces, vos tenés los casos que cortaron tratamiento, entonces se agravaron, los padres no saben qué hacer, porque hay casos donde vos tenés que declarar directamente al ser humano, que puede ser tu hijo, tu hermano, tu primo, insano. Eso es muy difícil, a la gente le cuesta hacerlo. Y también las prepagas se están dejando de cubrir y las obras sociales, al haber reducción de presupuesto, porque si uno tiene una obra social o una prepaga, sabe que te dieron de baja a muchos servicios, y sobre todo si tenés un plan bajo, tampoco tenés psiquiatría cubierta. Entonces es muy difícil, si no se trabaja, y al no darle importancia los estados, los gobiernos, los municipios, las provincias, a la parte psiquiátrica de un ser humano, estamos en el horno realmente. Yo doy fe de eso. Doy fe de eso. Vos sabés, Gustavo, de la pandemia en mi familia generó determinados estragos, y de los cuales, gracias a Dios, ya hemos salido. Y se complicaba mucho con la obra social generar el contacto y que nos cubra el tratamiento psicológico. Digo, yo tuve la oportunidad, y agradezco a Dios, pero en algún punto tuve la oportunidad que no todo el mundo tiene, que es pagar psicólogas o psicólogos de manera privada y que luego pelear por un reintegro, que en algunos casos se dio y otros no. Pero es cierto que se redujo mucho el servicio de psicología y psiquiatría en las obras sociales, en la medicina privada, ¿no? Y eso es algo que justo en el medio de la pandemia, imagínate lo que representa, ¿no? Sin lugar a dudas. Vamos a seguir con este tema que preocupa y mucho. 11:23 en la mañana, estás en La Trinchera. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece.
La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. De 10 a 12, entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Y 26 en la mañana. A ver, vamos a distender un poquito. Gaby, tenías por ahí preparado algo que tiene que ver con los Martín Fierro. Ayer se conocieron las ternas, en algunos casos no son ternas, pero tenías ahí algunas pastillitas para contarnos. Sí, en realidad lo que tengo es la lista de los nominados a los premios Martín Fierro, que si me esperas un poquitito se me acaba de perder, la tenía preparada. Qué bueno, nada, ya en minutitos la tengo acá. Búscala. Sí, la estoy buscando. ¿Dónde está la lista de Gaby? Buscando la lista de Gaby. Qué película, ¿eh? Cosas pasan siempre. El que me... ¿Dónde dejé la lista? Acá. ¿Apareció? Bien, sí, señor. Ahí está. Acá está la lista de los nominados, Premios Martín Fierro 2022. Ficción, El Tigre Verón. Raro porque fue él hace mucho. La uno sí, Verón, pero eso es 1960. No, pero dieron una segunda parte, que no tuvo mucho rey. Ah, la segunda parte. La 1518, Monzón, Telefe, Pequeñas Victorias, Telefe. Periodístico, Intratables América, Fuego Amigo, Canal 9, Periodismo para Todos, Siglo XXI, ATR, Telefe. Humorístico de actualidad, Bendita, Canal 9, No es tan tarde, Telefe, Polémica en el Bar América. Deportivo, El Show del Fútbol, Pasión del Fútbol, El 13, Que vuelvan los potreros, la TV Pública. Acá es raro, porque tenés Noticiero Diurno, Arriba Argentinos, El 13, El Noticiero de la Gente, Telefe, Telenueva, El Mediodía. Ya no es diurno, es mediodía. Noticiero Central, América Noticias, Telefe Noticias, Telenoche. Interés General, Almorzando con Mirta Legrand, PH Podemos Hablar, Vivo para, por Vos o Para Vos, Canal 9. Musical, Festival País, La Peña de Morfi, Los Mamones, Pasión de Sábado. Magazine, Cortá por los Sanos, Flor de Equipo, Nara Que Ver, Nosotros a la Mañana, Pampita Hablan, todas las tardes. Creo que con la cantidad de ternas y premiados y ternados que hay, no va a alcanzar el Hilton para tanta gente. Claro, le quieren dar a todos. Cultural. Yo me atrevo a decirle sin conocer nada que le van a dar el oro a Rosín o a la Peña de Monti. Yo no sé si, mirá, porque ahora quería ver eso, precisamente si hay dos, porque tienen que tener dos ternas o un premio ganado para ganar el oro. Ajá. Cultural Educativo es una terna que históricamente fue hecha para la televisión pública, Ambiente y Medio, Archivo de la Emoción Argentina, Filmoteca. Entretenimiento, Bienvenidos a Bordo, del 13, La Ruleta de Tus Sueños América, Minuto para Ganar Telefe. Entretenimiento, Conocimiento, 100 Argentinos Dice, el 13. Los 8 Escalones, el 13, Pasapalabra Telefe, ¿Quién sabe más de la Argentina? La televisión pública. Big Show, La Voz Argentina, Showmatch, Trato Hecho. Reality, Bake Off, Corte y Confección, Masterchef Celebrity. ¿Quién gana acá, chicos? Es clarísimo que Masterchef. Ahora, escuchen esta terna. Jurados. ¿Terna de jurados? Sí. El Mira. Cantando, La Voz Argentina, Masterchef, Showmatch y todos los integrantes de los jurados que gustan mucho y el tiempo es tirano, no les voy a decir. Gastronomía. Cocineros argentinos, Cucinare, que mañana. Esto es una terna para cocineros argentinos. Hemos tenido tanto. Viajes y Turismo, Modo Selfie, Por el Mundo, Resto del Mundo,
Labor conducción femenina, Verónica Lozano, Karina Mazocco, Florencia Peña, Juana Viale. Labor conducción masculina, Darío Barassi, Sergio del Moro, Mariano Yudica, Guido Casca, Marley, Marcelo Tinelli. Labor periodística femenina, Mari Sandino, Sole Largi, Silvia Martínez Casina, Cristina Pérez. Labor periodista masculina, Rodolfo Barili, Nelson Castro, Jorge Lanata. Yo se lo daría a Nelson Castro y acá a la China, pero es porque lo quiero a Nelson. Es muy subjetivo lo mío. Lo mío. Cronista. Pero a ver, por ejemplo, a ver, ustedes saben el amor que yo le tengo a Nelson. Sí. No hace falta ni siquiera contarlo. Pero digo, por ejemplo, labor conducción masculina. Sí. Esto es para los canales de aire. No, sí, pero Nelson está en labor periodística masculina. Ah, labor periodística. Maravilloso. Pensé que era conducción. No, perfecto. Pero ahí no entiendo. Si es labor periodística, Rodolfo Barili conduce un noticiero. Bueno, pero también hace, también en entrevistas, sí. Ponele. Está bien. Después de... Venimos a cronista movilero. Guillermo Panizza, Fabián Rubino, Santiago Sellén. ¿Qué pasó con Gustavo Tubio? Tremendo, ¿eh? Es una vergüenza. ¿Por qué tengo que estar? No, olvídate, no tengo por qué estar. Guille es un gran amigo, lo quiero mucho. Hace ya varias veces lo nominan por Telefe y está muy bien, lo ha ganado. Rubino es otro hermanazo mío de la vida, está muy bien. Y al otro chico no lo conozco, sé que está a la mañana, pero es un chico que viene trabajando muy bien también, así que no está perfecto. No, yo nunca, eso jamás. Es más, te juro, me incomodaría mucho alguna vez ser nominado, así que no me parece bien nada de eso. Yo tengo el orgullo de ser amigo y hermano. Perdón, Raúl, hay ternas que hay 5 personas. ¿Cómo no lo van a nominar a usted, señor Tubio? Bueno, pero no importa, gracias por suerte. Yo creo que es un orgullo, Yo creo que en algún punto usted va a tener que decir, yo soy de esos que no han ganado ese premio infame, parece a mí. Esto pero aparte, si uno no está, también tiene, si uno no está es por algo, a ver, qué sé yo, también. No. Pero digo, más allá de eso, a mí lo que me preocupa, volviendo, no, vamos a lo importante, que yo no soy importante, así que olvidémonos, salgamos de ahí, salga de ahí maravilla. Ya salgo. Un día fuera del país hablaré de los Martín Fierro. Panelista, Martín Candalá, Pablo Pablan, Janina La Torre. Actor protagonista de ficción, Facundo Arana, Luciano Cáceres, Marco Antonio Caponi y Julio Chávez. Actor protagonista de ficción, actriz, Agustina Cherry, Julita Díaz, Lali González, Natalie Pérez. Actor de reparto, Alberto Ajaca, Diego Cremonesi, Rolly Serrano. Actriz de reparto, Leticia Bredice, Sofía Gala Castiglione, Florencia Raggi. Revelación, Darío Barassi, Jay Mamón, Ricky Montaner, por la voz. Labor humorística, Campi, Moldavsky, Patricia Muzio, la Peña de Morphy. Conducción en programa humorístico / de actualidad. Beto Casella, Diego Corol, Guillermo López. Actor guionista, El Tigre Verón, Marcos Osorio Vidal, Jessica Valls y Marcelo Nachi por la 1518, Eva Halvorsen y Daniel Burman por Pequeñas Victorias. Director, Adrián Caetano, Alejandro Ibáñez, Taratuto, y bueno, después aviso publicitario y spots, que esas son... Sí. No, ahora, volviendo al tema a Aptra, por supuesto, yo no me quiero meter en la vida de Aptra. En algún momento, cuando trabajaba en Perfil, en la editorial Perfil, en la revista Semanario, ahí estuve a 2 segundos de formar parte de Aptra, porque había una mujer, bueno, vinculada, una colega que trabajaba y estaba allí afiliando. Después se cortó y entró muy poca gente. Digo, qué sé yo, sería lindo democratizar un poco Aptra para ampliar un poco el espectro en el mundo de los medios y que, bueno, se pueda votar. Pero bueno, cosa de ellos, y está muy bien, ellos le dan el premio a quien tienen ganas de dárselo. ¿El presidente sigue siendo Luis Ventura? El presidente sigue siendo Luis. Listo, yo con eso me alcanza, yo me bajo. No, pero bueno, sea malo. A ver, el tema es cuando me hace ruido y... qué sé yo. Vamos a ver qué pasa esta vez, ¿no? A ver. Pero suele ocurrir, déjame pensar en esto, suele ocurrir que la mayoría de los premios, incluido el oro y demás, tiene que ver con el canal que transmite. Digo, qué sé yo, estemos atentos a esto. Si no me equivoco, este año lo va a transmitir Telefe. Y si bien Telefe es uno de los canales, obviamente, líderes y importantísimos y demás, qué sé yo, sería raro que Telefe se lleve todo. Hasta incluido el oro, ¿no? Es raro, parece como que está medio como acomodado. Entonces, uno digo, la votación, ¿dónde está? Si las cosas
se modifican, ¿no? Y se mueven según el canal que transmite. Pero digo, es una opinión. Es lo que es lo que pasa siempre. Es histórico. Debo decir algo a favor de Luis Ventura, que es como más, está como mejor distribuida, por lo menos las ternas. Después los premios, el canal que paga, y que paga mucho por una fiesta, siempre tiene algún que otro reclamo. Yo estuve en la organización de los premios Martín Fierro en la era Azul Televisión, Telefónica de España. Uh-huh. Sé cómo son algunas negociaciones y lo que se pide, pero también sé cómo negocian también con otros canales. O sea, ese año, lo voy a contar porque fue un año muy especial, el Martín Fierro recibió muchas críticas desde Telenoche, muchas críticas, pero lo golpearon tremendamente. ¿Saben quién fue Martín Fierro de esa fiesta de oro? Telenoche. Sí. Y no nos avisaron, y cuando yo estoy, yo me encargaba de las mesas y de ubicar a los famosos. Cuando estoy en el medio de la fiesta, que había sentado a todos los famosos, bajan María Laura Santillán, y no me acuerdo quién estaba acompañándola, creo que era Santo. No. Cuando ¿hablas del oro o hablas de un Martín Fierro común? No, hablo del Martín Fierro de oro, se lo dieron a Telenoche. No, el Martín Fierro de oro se lo dieron a Mónica y a César. No, y se lo dieron, te digo, porque si lo buscamos, lo tiene Telenoche. Bueno, entonces eran Mónica y César. Pero era en el año 2000. Mónica y César. Santo tiene el oro él. Bueno, fue en el 2000. Pero... Telenoche. Sí, sí. Digo, y a mí... Y aquel Telenoche se lo merecía. Yo, el orgullo de haber participado. Claro que Telenoche se lo merecía, yo se lo hubiera dado un millón de veces a Telenoche. Pero eso... te destruye el premio, vos decís, Telenoche se lo merecía. ¿Era necesario que lo hicieras tan evidente? Porque fue evidente. ¿Vos querés decir que este año lo gana Telefe Noticias? No, puede ser Telefe Noticias o puede ser La Voz, pero un programa de Telefe seguro. Vos lee y estudiate todos los años los Martín Fierro y el canal que transmite rara vez no lo gane. No digo que lo haya ganado, bueno, pero rara vez no chicos, lo gane. Chicos, ahora seguimos, Raulito, seguimos con este tema que tiene que ver con el color y la coyuntura. Y la fiesta, sin lugar a dudas, de uno de los premios más importantes a nivel artístico. Y de medios de la televisión argentina. Pero cambiamos de tema, volvemos a nuestros problemas. Estamos comunicados con Miriam Luna, ella es abogada y es la ex mujer del playero Arturo López. Ustedes recuerdan, ¿no? Esa situación, hoy hablábamos, ¿no? De la violencia en las calles, que a veces en una discusión menor puede terminar en una tragedia absoluta, ¿no? Un trabajador, una playa de estacionamiento, no sé, una discusión, que puede ser un rollo, una rayita, un toque, que pudo haber existido ahí, que pudo venir de otro lado, no importa la discusión. El tema es que la violencia hace que le peguen de una manera salvaje y un hombre termine muerto o en una terapia intensiva. Es delirante lo que ocurrió, ¿no? Estamos comunicados con Miriam, abogada y exmujer de este hombre. Miriam, ¿cómo va? Gustavo Tubio te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Miriam, contanos las novedades, ¿no? Porque a los temas no hay que perderlos de vista. ¿Cuáles son las novedades de la causa ahora? Bueno, la verdad que en la causa no hay demasiadas novedades. El imputado sigue prófugo. Sí, se sigue buscando. Hace un par de semanas la defensa, él tiene defensa oficial ahora, luego de haber renunciado a los dos abogados anteriores. El abogado de la defensa me hizo llamar por la secretaria, que quería que yo me podía acercar a hablar con él, y bueno, que necesitaba hablar conmigo en lo posible y demás. Y la realidad es que cuando yo fui a hablar con la fiscalía, no me interesaba que me plantee nada, porque ya me parece todo muy injusto. Que desde el vamos, que este muchacho ahora en mayo cumple 18 años. O sea, cuando pasó esto, que hace 5 meses, de todas maneras, si él se hubiera entregado en ese momento, si hubiera puesto a derecho, o sea, las penas, hubiese sido ya, hubiese estado en su casa, tranquilo, y no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque ya venía con 17 años, sí, claro. Venía de una estafa, venía con otros delitos, o sea, era una persona. Aparte que... está que prófugo, Miriam, está prófugo por la vida. Porque no lo buscaron. Sigue prófugo. Un muchacho así no se puede prófugar, ¿no? Sí, yo creo que igual, digamos,
calculo que tal vez un manotazo ahogado de la familia o de la defensa es que él se entregue antes que cumpla la mayoría de edad. A mí no me interesa negociar nada, digamos, ni con la familia, ni con la defensa, con nadie. O sea, más allá de que las penas, ya, vuelvo a repetir, no serían las que para un adulto. O sea, este pibe pudo haber matado a una persona y nada, pasaba como casi como si nada, digamos, por ser menor, entre comillas, ¿no? Porque ya tiene una edad de discernimiento que sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, sin así duda. Están las cosas acá. Raúl, querías hacer una pregunta. Doctora Luna, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Recién del agresor, que tiene 17 años y que está a punto de cumplir 18, y no sé si tendrá que ver o no, pero a mí me parece increíble y quiero que me lo confirme. ¿Es cierto que no se pudieron difundir imágenes de él para que, bueno, de alguna manera cualquier ciudadano pueda identificarlo? Es verdad, en primera instancia, o sea, la jueza dijo que sí, que se podía, obviamente lo apelaron, y bueno, entre idas y vueltas que no, o sea, bueno, a partir de los 18 años ya no tenemos que pedir permiso, pero todo este tiempo no se pudo, o sea, no solamente difundir las imágenes, o sea, nosotros pedíamos ofrecer recompensa, como se ofrece cruzando el puente Pueyrredón, o sea, en provincia, que hay un fondo de recompensa para este tipo de cosas. Y no, nos dijeron que bueno, que CABA no cuenta con ese fondo, por lo cual obviamente que no. Hay para un montón de cosas plata, pero para eso no. Yo me acuerdo me acuerdo cuando estudié periodismo, nos hablaban del indubio pro reo y demás. Esto no es una exageración, digo, esto es la justicia ayudando a que se escape el agresor. La verdad es que yo trabajando también, ¿no? Siendo abogada, estoy tan en desacuerdo con un montón de cosas, pero con un montón de cosas, que me parece que no hay justicia. Así que bueno, a mí desde la fiscalía, los otros días me decían que la madre llamaba todos los días al abogado, al defensor, para saber dónde, si se entrega, dónde estaría alojado, cómo sería, y que le querían mostrar ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, que hay que llevarlo al mejor hotel 5 estrellas para que el señor... Yo no quiero negociar nada, o sea, que hay que rogarle que se entregue después de que una persona hace 5 meses que está padeciendo, que en un internado, que todavía no puede casi empezar la rehabilitación porque no podía acatar ninguna orden, nos está haciendo padecer como familia a todos, a todo el grupo, porque nos cambió la vida. Y tenemos que suplicarle a esta persona y brindarle condiciones y todo, o sea, para que se entregue. Yo no quiero negociar nada. Claramente no es justo, Miriam. Gaby, querías hacer una pregunta, dale. Sí, buenos días, doctora. ¿Qué tal? Todo lo que usted cuenta hace suponer que alguien protege a este chico. ¿Tiene alguna conexión, tiene algún familiar que lo pueda estar cubriendo, que pueda estar pidiendo por él en las fuerzas de seguridad o en la justicia? Porque realmente... ¿Cómo puede ser que no pase nada y esté escondido y nadie lo encuentre? La verdad es que obviamente que alguien lo debe estar protegiendo. No sabría decirle quién. En algún momento se trascendía o se sigue trascendiendo que, bueno, que como pertenece a la comunidad gitana y que están obviamente a lo largo de todo el país y aparentemente entre ellos se cubren, por así decirlo, que bueno, ¿qué es eso? Que bueno, que aparentemente, o sea, lo trasladan de un lado al otro. La realidad, no lo sé, la verdad, ya no sé qué creer, porque si uno se pone a escuchar todas las cosas que te dicen por todos lados, que, bueno, hay mucha policía corrupta que seguramente cobra, si sabe dónde está, para no entregarlo, cuando van a allanar les avisan antes, la verdad no lo sé. Esos son todos comentarios, no te puedo asegurar. Pero bueno, evidentemente es claro que lo están escondiendo, pero también, viste, no sé qué tanto poder puede llegar a tener alguien de 17 años, más allá que te digan, bueno, por ahí viene de gente de poder adquisitivo bueno, pero 5 meses de que este pibe está prófugo y que no lo pueden encontrar, me parece... Miriam, Miriam, te dejo la última que tiene que ver con Arturo, ¿no? Todo el proceso... ¿no? Todo el proceso de este hombre, ¿no? Desde ese golpe, es terrible lo que padeció, ¿no? Ahora,
Para él terrible. O sea, el último informe, el 8 de marzo tuvimos la segunda pericia médica. Coincidían los seis, o sea, yo llevé dos peritos de parte, el defensa también fue, más, bueno, el resto, todos por una, todos coincidían en que, bueno, que él para la vida cotidiana iba a depender de un tercero siempre. Y bueno, no se puede calcular, digamos, el porcentaje de incapacidad. Ay, disculpando, estoy en la calle y justo. Sí, sí. Pasa, ¿qué pasó? Pero bueno, que no, no sé, es muy difícil por ahora suponer qué va a pasar con él, digamos. No se sabe. Claro. O sea, él por ahora tiene que aprender a hablar nuevamente. No sé, manejar sus pensamientos, no lo sé, no sé cómo va a quedar realmente. Es muy pronto, según los médicos, para poder evaluar algo certero, ¿no? O sea, neurológicamente todavía le falta muchísimo. Perfecto. ¿Estás pasando por una situación complicada ahí en la calle? Porque digo, me dejaste pensando, o simplemente... No. Bueno, complicado es todo, porque apenas pude salir, viste, no sé, había piquetes, había por todos lados, claro. Entonces uno hace lo que puede en la calle. Bueno, pero Miriam, te mandamos un beso grande. Gracias, disculpe, porque bueno, pensé que los podía atender en lugar cerrado, pero me tocó salir y bueno, es lo que hay. No, está perfecto. Pensé que estaba, que te habían manoteado al teléfono o algo. Me quedé, viste, uno ya tiene la cabeza en esas cosas. No. Hay que tener cuidado con eso también, sí. Sin duda. Gracias, Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Miriam Luna, la abogada y la exmujer del playero Arturo López, este hombre que sigue atravesando una situación de salud complicadísima desde que un chico simplemente le pegó una trompada terrible, sin sentido. Este hombre trabajaba en una playa de estacionamiento. Algo impensado. 11:47 en la mañana. En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Tucumán está listo para vos. Te esperamos con aventuras en la selva, relax en la montaña, la mejor empanada del país y el auténtico sándwich de milanesa. Vení a descubrir lo que el corazón del norte tiene para vos. Tucumán, tierra de contrastes. Gobierno de Tucumán. Para más información consulta www.tucumanturismo.gov.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Lanús enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Yo inventé la ruta del brindis y comienza acá en San Juan con este pistacho, que ya es parte de la ruta del brindis. ¡Salud! Conoce más en origensanjuan.com.ar. San Juan. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. ¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui.
Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance, abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance, Full Investment House. Llegan los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y toda la ciudad se está preparando. Vamos a disfrutar del deporte y también de actividades recreativas y eventos culturales con peatonalizaciones en el Parque Independencia. Por eso, desde el lunes 18 de abril y de forma progresiva, habrá cortes vehiculares en la zona de Boulevard Oroño, entre 27 de Febrero y Cochabamba, y las calles internas del Parque Independencia. Chequea las calles y avenidas habilitadas en rosario.gov.ar. Somos parte, Municipalidad de Rosario. En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bájate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años. Invertir ahora es fácil, cómodo y seguro. Bájate nuestra app Balance. Abrí tu cuenta y empezá a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance, Full Investment House. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Once y 52 en la mañana, la bienvenida a nuestra gran columnista en finanzas, Melina Manfredi. Hola Meli, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, novedades, mercados, etcétera. Novedades. Tenemos, el blue está recortando 50 centavos hasta ahora, en 199, ahí no se anima a volver a los 200. Vamos a ver si aguanta o si dentro de un ratito vuelve a tomar carrera. También están ahí nomás los financieros, que ya están cerca de los 198 pesos, vienen subiendo bastante en las últimas ruedas, así que es toda expectativa, como un poco habíamos adelantado, ¿no? Que los días previos a lo que fue el dato de inflación venía calmo el mercado, ahí a la espera, el dato de inflación fue muy malo. Bueno, estamos viendo cómo se va digiriendo eso y también los anuncios respecto de la política de ingresos que hizo el gobierno recientemente. Por un lado, de tema, si lo tenías ahí en tu punteo, me parece tremendo, y explícame por qué está perdiendo Netflix, las acciones de Netflix se están derrumbando, porque digo que parece que es una plataforma mundial muy exitosa, pero aparentemente algún problema tendrá. Sí, hay temporada de balances en el mercado estadounidense y Netflix presentó un balance que, si bien trajo ganancias, no son las ganancias esperadas, y además reportó que tiene 200.000 suscriptores menos en el primer trimestre, y eso afecta a todas las proyecciones para lo que es 2022. Recordemos que lo que fue la pandemia, Netflix y todos los servicios de streaming reportaban una cantidad gigante de nuevos suscriptores cada mes. Bueno, esto de a poquito se empieza a decantar. Los inversores castigaron un montón a la acción ayer, que perdió 36%, y que hoy sigue perdiendo, ya te digo cuánto, porque estaba en números rojos, ahora 6,2 está bajando. Arrastró a la mayoría de las tecnológicas,
y el índice Nasdaq, que es dentro de los índices de Wall Street el que más empresas tecnológicas tiene. Pero además, a última hora del día de ayer... ¿Por qué arrastra a las otras? ¿Por qué arrastra a las otras? Explícame, yo que no entiendo nada. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es que los inversores no son Gustavo o Melina, sino que son grandes fondos que invierten directamente en todo el sector. Entonces, cuando una tecnológica se cae mucho, salen de todo el sector y se llevan el dinero a otro lado. Entonces, por eso, si bien la más castigada va a ser Netflix, todas las demás suelen sufrir cuando hay un problema de este tipo. Lo que te iba a agregar es que sobre el final de la rueda de ayer presentó balance Tesla, que fue un buen balance. Entonces, lo que hoy estaba leyendo temprano a los operadores es, bueno, a ver si hoy Tesla nos salva y vuelven los flujos a las tecnológicas. Por ahora el Nasdaq está subiendo medio puntito y Tesla alrededor de 7-8%, así que si bien falta todavía para terminar la rueda, vamos a ver cómo termina la novela de las tecnológicas hoy. Veremos. Tenías otro tema ahí pautado que tiene que ver con los laboratorios que se están quejando por las restricciones a la importación. Con las restricciones al dólar, porque el Banco Central en marzo emitió una comunicación donde limitó el acceso a dólares a los importadores. ¿Cuánto pueden acceder? Bueno, hasta el 5% más de lo que importaron el año pasado. ¿Qué pasa? Los precios internacionales, como venimos hablando, se dispararon, no solamente en insumos, sino en fletes, por ejemplo. Entonces, por ahí, con un 5% más de dólares, terminás importando menos que el año pasado. Y los laboratorios en particular, que tienen mucho componente importado, no solamente las drogas y los insumos, sino el PVC, el aluminio que se usa para el packaging de los medicamentos, se están quejando y están rendiendo cartas al Banco Central pidiéndoles una excepción o alguna clase de mitigación de esta normativa. Por ahora no tuvieron respuesta y están alertando que ya las negociaciones que están teniendo con sus proveedores internacionales les hacen pensar que puede haber faltante de medicamentos en los próximos meses si el gobierno no toma cartas en el asunto. Así que es un tema a seguir de cerca. Meli, querida, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Nos seguimos mañana. Un beso. Hasta mañana. Melina Manfredi, nuestra columnista en finanzas. Ponemos el cierre y después Gaby quería hacer una acotación sobre este. Pero ahora el cierre de Melina. Auspició este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te habías quedado, Gaby, con algo para decir de Netflix, ¿no? No era de Netflix. Bueno, de Netflix le quise. Quería preguntar algo, pero ella lo respondió después en la segunda entrada que hizo del tema, pero me acuerdo de vos tanto, Gustavo, cuando abro el diario, porque se anuncia el paro de bancarios para el 28 de abril. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije, periodismo de anticipación. Estamos en un país donde los bancarios han negociado un aumento a partir de unas paritarias increíbles, y en un país donde los laboratorios se quejan. Digo, estamos todos locos. Pero, a ver, hoy hablábamos con Alejandra Groba con el tema del paro en el puerto, y así. De a poco, paro en el puerto. Van de a uno, van a ir los gremios, en un momento, digamos, si Alberto no se adecua a lo que quiere Cristina, habrá de a dos o tres gremios juntos, de a cinco o seis, y así. Y así complicar la vida de nuestra pobre gente. Es tan básico, tan transparente, ¿no? Es un libro que se mueven, ¿no? Como curan. Claro, ya sabemos cómo es el tema. Hace dos semanas no tenían tema para quejarse, sí, y ahora se quejan y te das cuenta que no es una cuestión de necesidad del trabajador, sino de intereses políticos. Sí, de hecho, en media hora da una conferencia el señor Sergio Palazzo para informar. Sí. No siempre va a tener un argumento, o sea, no es que no haya argumento, siempre va a haber argumentos para protestar. El tema es que hace tres semanas no estaban esos argumentos para mover a un paro. Ahora sí, ¿te das cuenta? Palazzo, muy bien. Es parte del desquicio inmenso que están haciendo el Independiente, ¿no? Sí, el palazo es el que nos comemos nosotros todos los días, los ciudadanos a pie. 12 del mediodía, mañana a las 10, nos reencontramos en La Trinchera. Chau, chau, gracias. Abrazo. Chau, chau.
desde Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.